Tercer y último bloque de Edición Central. Seguimos en vivo desde el Salón Eva Perón, llevándoles la información parlamentaria más importante de la semana. ¿Y quién mejor que vos, Pamela Vizziarelli, para presentar la siguiente nota? Así es, Mariano, porque en el marco del Día Nacional del Inmigrante se realizó en el Salón Azul de la Cámara de Alta un reconocimiento y un homenaje a Norberto Di Próspero y también a la senadora Magdalena Odarda. Ellos fueron reconocidos por la comunidad italiana aquí en Argentina. El pasado martes se conmemoró en el Salón Azul el Día del Inmigrante Italiano. La senadora Magdalena Odarda, representante de la provincia de Río Negro, y el secretario general de los trabajadores legislativos, Norberto Di Próspero, recibieron placas conmemorativas por parte de la comunidad italiana. La Ley Nacional 24.571 estableció el 3 de junio como el Día del Inmigrante Italiano en reconocimiento a todos aquellos que viven en Argentina. Se instituyó ese día en conmemoración del natalicio del doctor Manuel Belgrano, quien fuera hijo de un inmigrante italiano. Les agradezco, te agradezco mucho a vos, te agradezco a Adela y a los compañeros de la agrupación. Y es bueno estas caricias al alma, es bueno este tipo de actos, es bueno recordar y hacer estos tipos de eventos en el Senado, en el Congreso, en estos salones tan emblemáticos. Es bueno, uno se acuerda que hace 10, 11 años atrás, cómo estábamos y lo que estamos haciendo ahora parece una utopía, ¿no? Pero es bueno, estoy orgulloso de ser un trabajador legislativo, estoy orgulloso de representar a los trabajadores legislativos y les agradezco este momento. Muchas gracias. Vamos a Norberto Di Próspero, titular de APL. Les queremos contar que ayer Di Próspero le pudo entregar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración del Museo de las Islas Malvinas una placa con una piedra de Malvinas y estuvo acompañado por los integrantes del gremio que viajaron a las islas en marzo pasado y también por familiares de Gustavo Antelo. Cambiamos de tema, se desarrolló en el Salón Azul el primer Festival Internacional de Cine por la Diversidad Asterisco. Estuvimos con Carlos Pisoni, subsecretario para la Promoción de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, la verdad que este es un festival organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene el apoyo también de distintos ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el de Desarrollo, el Senado de la Nación, la UNTREF, Canal Encuentro, que de alguna manera lo que hace es posicionar a Argentina a nivel mundial con una temática que somos vanguardia, como es la temática de diversidad sexual. Estamos justamente en un lugar donde se han votado las dos leyes que son de alguna manera históricas en la región, en el mundo, como es la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, y que más allá de la votación de estas leyes, nosotros pensamos que todavía hay un largo camino por recorrer en contra de los estereotipos, de los tabúes, de las discriminaciones, de los malos tratos que todavía sufren muchas de las personas que deciden casarse y que son del mismo sexo, que tienen o que deciden autopercibirse por su orientación sexual. Y creo que creemos que el cine es una de las formas para dar esa batalla cultural, para debatir, para discutir con la sociedad, para que estas discriminaciones no se sigan produciendo. Y festejando este primer festival con un montón de integrantes de las organizaciones que han luchado durante muchos años para que estas leyes sean una realidad. Asterisco es una manera de incluir en el lenguaje la diversidad sexual. Es por eso que se realizó este festival. Nosotros el pasado jueves en Tardes Federales tuvimos a Albertina Carri, quien fue la organizadora artística de este evento. Ella es directora de cine. Y también en este informe que vamos a ver a continuación, vamos a escuchar la palabra de los otros organizadores. Porque el evento que se realizó durante todo el fin de semana se pudo ver cine de diversidad sexual de todos los países y se realizó en el Espacio Gumont, en la Biblioteca del Congreso y también en el Auditorio Leonardo Fabio. En principio,
El festival refleja un hecho muy importante, que es que Argentina tiene las dos leyes más importantes en relación a la diversidad sexual del mundo. Son leyes de vanguardia. Y buscamos una programación que esté a la altura de esa vanguardia. Son películas que muchas de ellas no encuentran pantallas en el mundo. Sin festivales como este, que no es único en el mundo, pero es uno de los que más arriesga, queríamos encontrar esas pantallas para ese nuevo cine que hoy apunta al futuro, a ese horizonte que estamos construyendo acá en Argentina. Es el primer festival internacional que hace el Estado, digamos. Hasta ahora éramos nosotros los que hacíamos festivales y demás, así que eso también muestra, digamos, las consecuencias, ¿no? Todos estos cambios sociales y culturales que decimos se reflejan en actos como este. Y ya que está, que vinimos acá, también vinimos a reclamar que está todavía la ley antidiscriminatoria en la Cámara de Diputados y la modificación de la ley de sangre en el Senado de la Nación, que suponemos y esperamos que sea tratada y aprobada este año. Recién lo decía Pamela, una de las sedes de Asterisco fue la Biblioteca del Congreso de la Nación y la Sala Leonardo Fabio. Como todas las semanas, les vamos a llevar la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso con dos festivales de cine que se desarrollan esta semana. Este mes, durante el mes de junio, tenemos tres festivales de cine. El jueves, Marea Baja, que es una película de cine independiente argentino, de Raúl Pécola. Y bueno, es un western que básicamente trata de la vida de un hombre que huye hacia las costas de Uruguay, traspasa el delta y se aloja momentáneamente en un paraje que está atendido por unas mujeres. Y a partir de ahí, la trama de la película, se proyecta de cómo él transcurre y les miente a estas mujeres para poder estar. Bueno, los invitamos a todos, las películas las damos 18:30 horas en nuestro auditorio Leonardo Fabio, acá en Alcina 1835, con entrada libre y gratuita. Es un auditorio que combina lo antiguo y lo moderno. Lo antiguo porque, digamos, las reglas son las tradicionales de cualquier sala de cine. O sea, es un auditorio donde no se puede comer, donde se respeta el silencio, donde de cualquier lugar se puede ver la película bien y uno no tiene que estar en la primera fila y no poder verlo. Y moderno porque tiene toda la tecnología moderna y la verdad que unas butacas súper, súper cómodas y bueno, además es gratis. Así que no dejen de aprovechar los ciclos de cines que siempre les presentamos. El senador Artaza presentó un proyecto de ley nacional para el control y la regulación de los ascensores. En el siguiente informe especial elaborado por nuestros compañeros Damiana Estrasorier y Federico Estrifesa, vamos a conocer en detalle de qué se trata el proyecto. En lo que va del año se reportaron 7 accidentes por fallas en los ascensores, en donde 5 personas murieron. En enero, un niño de 5 años murió al caer desde el octavo piso por el hueco de un ascensor en Capital Federal. Y una mujer de 62 años falleció por las mismas causas en la provincia de Mendoza. Con la intención de revertir esta situación, el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eugenio Nito Artaza, presentó el 23 de abril el proyecto de ley número 1137/14. El proyecto de ley que se ha presentado hoy es muy importante porque, bueno, regula la fabricación, la instalación y el mantenimiento y el control de los ascensores, una ley nacional. Lo que tiene esta ley, las normas IRAN del Mercosur, es decir, incorporar la tecnología que evoluciona constantemente para la seguridad, para la protección de las personas que viajan en el ascensor. No, la ley lo que establece es que tiene que haber una empresa conservadora, tiene que haber un profesional a cargo y tiene que haber un registro y un control por parte del municipio. El mantenimiento en cualquier elemento de transporte vertical tiene que ser mínimo cada 30 días para asegurar la seguridad de ese equipo específicamente. El 48% de los accidentes de ascensores se debe a falta de mantenimiento y el 32% se producen por deficiencias en el sistema de seguridad, que podrían evitarse si se hubiera controlado correctamente la fabricación y la instalación y si los equipos tuvieran un mantenimiento acorde con las normativas del transporte vertical. Tuve compañeros que se quedaron encerrados,
20 minutos, media hora, una hora, tuvieron que venir los bomberos a sacarlo y esto pasa casi todos los días. En el edificio donde yo trabajo hay varios ascensores y cada tanto hay uno en particular que se cae o se queda trabado entre pisos y nada, empieza a sonar la chicharra y tenés que esperar a que te saquen. A mí me pasó, o sea. Subimos al ascensor, éramos tres personas, menos mal porque yo soy claustrofóbica y empezamos a gritar, a golpear hasta que lograron a alguien de llamar abajo para que la cerrara. Pero es una cosa muy fea, no se la deseo a nadie. En la actualidad existen ordenanzas que regulan de distintas maneras el funcionamiento de los ascensores. Un aspecto a destacar del proyecto de Artaza es que busca crear un marco regulatorio que funcione a nivel nacional. Siempre es un apoyo extra contar con algo que ya está impuesto a nivel nacional que solamente como una ordenanza municipal. El proyecto, presentado por Artaza, pone especial énfasis no solo en el mantenimiento del ascensor, sino también en controlar la fabricación de los mismos para evitar futuras fallas. En Argentina se fabrican el 90% de los ascensores. Para entender la dimensión del problema, en el país hay más de 220.000 ascensores instalados, que realizan por día 48 millones de viajes y transportan a más de 9 millones de personas. Se trata del segundo medio de transporte más utilizado después del auto. Este es el primer informe especial que están llevando adelante Damián Estrasorier y Federico Estrifeso y que los vamos a ver por la pantalla de Senado TV y en Edición Central. ¿Con qué seguimos, Pamela? Seguimos, Mariano, en Edición Central, ya casi llegando al final y repasando lo que es la última efeméride parlamentaria del día de hoy. Exactamente. Si repasamos el trabajo parlamentario de los últimos 10 años, seguramente tendríamos que hablar de una ley que es la de matrimonio igualitario. Pero vamos a ir a los años 80, más específicamente al año 87, donde la Ciudad de Buenos Aires y el país se llenó de carteles que decían no al divorcio. Finalmente, este Congreso y el doctor Raúl Alfonsín tuvo la voluntad política y la valentía de sancionar la ley de negocio vincular en nuestro país. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. El miércoles 3 de junio de 1987, a las 21 horas, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convertía en ley, por amplia mayoría, el divorcio vincular. Luego de largas discusiones y debates y de una dura crítica desde la Iglesia Católica, en 1987 se aprobó la ley que avaló a los integrantes de un matrimonio a poder separarse y así concretar nuevas nupcias. Hasta el año 1987 existía en Argentina la figura legal del divorcio, pero no se disolvía el vínculo del matrimonio, solo se hacía una división de bienes y se regulaba la tenencia de los hijos. Sin embargo, las personas que se divorciaban en este marco no se podían volver a casar y los hijos que eventualmente tuvieran con otra pareja eran considerados hijos extramatrimoniales. La modificación del Código Civil del año 87 corrigió esta situación. A partir de esta disposición legal, los cónyuges divorciados se pueden volver a casar y los hijos nacidos en la nueva relación son considerados iguales ante la ley y con los mismos derechos. Efemérides parlamentarias.